Noticias de la Kings League. Gente que tengas pipeada y que hayas dicho ¡eh! Romero, mister, tal, no sé qué. Miraos a estos, que estos son importantes. Sí, sí, se puede decir que hay muchos jugadores que son amigos míos. En una reveladora charla en vivo junto a Valentí San Juan, José Segovia, el portero del equipo Gigantes en la Kings League, compartió detalles sobre los fichajes del draft de su equipo. Si bien Segovia no reveló nombres específicos, pero dice que tuvo un papel importante en la elección de jugadores, mencionando en particular su recomendación a Gerard Romero para que fiche a esos nuevos jugadores. Fichasteis, en la época porcinos, ¿eh?, a David López porque tú le conocíais y a Fichero porque que dijiste ¡hostia, sí, había uno ahí en el draft que era duro y que pegaba buenos palos! Fue por ahí, sí, la bueno, cosa, ¿no? Sí, bueno, cuando me firman a mí Ibai y Juve me preguntan y yo lo que le digo a Ibai es, a ver, tú vas a traer a los buenos arriba, me dices, y vas a tener los mejores arriba. Bueno, ya luego demostró que vino Espinosa, vino Chicharito, vino Hugo Fraile. Entonces le digo, pues entonces conmigo hay que generar gente atrás. David López es un pedazo de jugador que había jugado conmigo 3 años en San Andreu, había jugado en segunda B muchísimos años y lo quería sí o sí porque al final es un tío que también es importante, que hace mucho grupo, que es muy buen tío, que es muy buena persona. Es veterano, sabemos a lo que jugamos. Y Fichero también lo conocía de cuando vino aquí a Hospitalet, que vino de ser internacional, de haber jugado la Serie A, de haber jugado internacional con Venezuela. Y lo volví a ver ahí en el draft, que no lo sabía. Y entonces le dije, oye, pues si quieres gente de compita, que dé el 2.000 por 1.000 aquí y que atrás estemos bien cubiertos, pues David López y Fichero conmigo creo que vamos a crear un buen tándem ahí. La influencia de las relaciones personales en el proceso de selección de jugadores es un aspecto clave en el mundo del fútbol y la Kings League. Y Segovia subrayó cómo las amistades y las conexiones pueden desempeñar un papel importante en la formación de un equipo exitoso. Si bien no se revelaron todos los detalles sobre los fichajes, la conversación entre José Segovia y Valentí San Juan proporcionó una visión interesante sobre cómo se toman las decisiones en la formación de equipos en la Kings League. Esto quiere decir que de este nuevo draft también haya unos cuantos que, joder, de haber conocido mucho el fútbol catalán y estas categorías y tal, también hay más gente que tengas pipeada y que hayas dicho ¡eh! Romero, mister, tal, no sé qué. Miraos a estos, que estos son importantes. Sí, sí, se puede decir que hay muchos jugadores que son amigos míos, que he coincidido con ellos, que sea lo que puedan llegar a darnos a nivel futbolístico y a nivel personal en el vestuario, porque al final lo que decimos siempre, el vestuario es importante, que sea un vestuario sano, que sea un vestuario comprometido, porque eso da los buenos resultados al equipo. Entonces, si conoces a la persona a nivel personal y no de un vídeo de tal, y sabes dónde ha jugado, lo que te puede aportar a nivel futbolístico, a nivel personal y a nivel de dinámica de grupo, pues está ayudando todo lo que puedo, todo lo que le puedo informar a Albert, a Biel, a Gerard, a Liz, todo lo que pueda hacer. La confianza, la habilidad y la experiencia compartida son factores fundamentales que los equipos consideran al buscar jugadores que encajen en su visión y estrategia de éxito en la liga. Los seguidores de Gigantes y la comunidad de la Kings League esperan con ansias ver cómo estos nuevos fichajes contribuirán al rendimiento del equipo en la próxima temporada. ¿Qué opinas? ¿Crees que está bien lo que está haciendo Segovia? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.